Aleluya, aleluya. Muchas gracias. Amén. Ahora sí se tiene que escuchar. Ahora sí, ¿verdad? Aleluya, ahora sí se escucha. Bendiciones para todos. Bendecimos la honra de Natalie. Amén. Ya saludé a todos los que están allí. No se estaba escuchando, pero ya se escucha, ¿ok? Amén, ya se escucha. Ahora sí se está escuchando. Bendiciones, bendiciones. Los testimonios del Señor les decía a ustedes que siguen llegando. Ya está comenzando el frío aquí en Luisiana, en New Orleans. Amén. Aleluya, vamos a ver si se escucha, me dice seña que no se escucha, aleluya, amén, aquí se escucha perfectamente, ya, aleluya, lo doblaste otra vez, aquí, aquí, ok, oh. creo que, déjalo ahí, déjame ver. A ver, aquí, aquí, aquí está bien, aquí, ahí estamos centralizados ya, amén, ahí estamos centralizados ya, ok, ahí estoy en el centro, amén, Aleluya, ya se escucha. Amén, les dice usted que los testimonios siguen llegando, que gracias al Eterno Dios siguen llegando más y más testimonios. Es maravilloso la hora que el Espíritu Santo está haciendo. Nosotros queremos pues día tras día realmente eh, ver los testimonios de Dios, ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada persona. Es maravilloso cuando alguien escribe, cuando alguien llama y nos dice a nosotros, eh, Pastor. Es una bendición lo que, lo que el Espíritu Santo ha dicho, lo que el Espíritu Santo ha hecho conmigo. Y eso nos permite a nosotros pues seguir trabajando y seguir buscando el rostro de Dios. Nos levantamos todos los días a las 3.20 de la mañana y estamos buscando la presencia del Espíritu Santo precisamente para que lo que nosotros le demos a ustedes sea realmente la bendición que ustedes están esperando. Amén. Así que gracias, mil gracias. Amén. Y queremos tratar este tema el día de hoy. Aleluya. Unción para la conquista. Unción para la conquista en el nombre de Yeshua Hamashia. Este día tan especial. Es un día hermoso aquí en New Orleans. Un día hermoso. Mientras saludo a Juani, saludo a Lupina. Amén, Ángeles Moreno. Bendiciones a Senia también. La saludo. Aleluya. Bendiciones en el nombre de Yeshua Hamashia para todos ustedes. Amén. Aleluya. Bendito el nombre de Yeshua Hamashiach. Dori Shalom también para ti. Y Aleluya. El tema de hoy: Unción para la conquista. Unción para la conquista. ¿Qué es la unción? Es lo primero que tenemos que saber nosotros. La unción es, eh, es cómo te lo puedo explicar así bien rápido. La palabra unción viene de untar, de ungir. ¿Qué es lo que se untaba? Se untaba sobre las personas que eran dedicadas a un servicio especial. Se les untaba aceite. Se les ponía aceite. Al sacerdote se le ungía con, con sangre. Se le ponía también sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano, en el pulgar derecho también del pie. Los los escudos, uniciones y Moreno, también eran ungidos porque se les ponía aceite, precisamente para que los escudos que eran, eh, eran recubiertos con cuero, pues no se dañara ese material, y pues entonces también los cubrían con aceite, les untaban aceite. Entonces, cuando Dios te prepara a ti con la unción, es precisamente para el servicio, para el servicio de la obra de Dios. Y oye, es que utilicé la palabra servicio. ¿Qué significa esto? Que tú vas a servir a otras personas. Yo estoy ministrando aquí en este momento y yo estoy siendo un servidor de todos ustedes. Estoy sirviéndoles a ustedes. Entonces, cuando Dios te unja a ti para el servicio, es precisamente para que tú eh, comiences a bendecir a otras personas y para que tú sirvas a otras personas. Unción para, para la conquista, sí. La palabra habla de que en un momento determinado, el Espíritu Santo, la unción estaba sobre Yeshua para sanar. El poder estaba en Él para sanar. ¿Entiendes? Y ese poder de Yeshua está activo para cualquier área de tu vida y para todo lo que tú quieras hacer y para todo lo que tú quieras emprender. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo, ahora mismo, si tú comienzas a mirar tu vida, tú necesitas eh, ser ungido para qué? Para sanarte. Necesitas la unción para liberarte. Necesitas la unción para tu vida económica, para tu vida financiera. En fin, para diversas áreas de tu vida, tú necesitas la unción en ti. Y la unción para la conquista, ¿de qué te está hablando a ti? Precisamente de conquistar el área que sea el área que sea. Cuando te estamos hablando a ti de la conquista, te hablamos de la fe, te estamos hablando de que tú domines y de que tú controles y de que tú conquistes cualquier área de tu vida. En lo que sea que tú estés pasando, que tú comiences a tener dominio sobre esto. ¿Qué es lo que hace la unción en tu vida? La unción, pues te da a ti como esa osadía. Te da a ti esa autoridad. Cuando David fue a preguntar, y eso lo he dicho varias veces, cuando fue a preguntarle al rey, fue a preguntarle al, perdón, al reino. Fue a preguntar a los que estaban allí viendo lo que el, el desenlace que había con, con Goliat. ¿Qué fue lo que él preguntó? Él le preguntó y cómo podremos ganarle a este gigante. Ustedes pueden estar seguros que había muchísimas personas que estaban preguntando eso, que estaban preguntando cómo iban a vencer al gigante, cómo le iban a ganar al gigante, cómo iban a enfrentarse al gigante, lo estaban preguntando. Pero sin embargo, la pregunta de David era cuál es la recompensa. La unción te dice a ti. No que si tú puedes, si tú pudieras, la unción te dice a ti, ¿cuál es la recompensa? ¿Por qué? Porque la unción sabe que ya va a ganar la batalla. La unción que está en ti ya sabe que la batalla es segura, que la victoria es segura. Y esa era la diferencia entre David y los demás. Esa era la diferencia entre David con las demás personas, que la victoria ya era algo seguro, que la victoria era algo garantizado. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que hace la unción en tu vida. Cuando la unción está en tu vida para tú tener conquistas, tú no vas a preguntar, eh, ay, y, y, y si yo pierdo, no. En muchas ocasiones, nosotros fracasamos, perdemos, porque no estamos comprometidos con la unción de Dios, porque no estamos comprometidos con la presencia de Dios, porque no estamos comprometidos con lo que él ha dicho. Y tiene que existir un compromiso total con Dios para que, para que podamos ver esa victoria que nosotros anhelamos, esa victoria que nosotros queremos. Entiendo una cosa, los discípulos de Yeshua aprendieron algo acerca de Él, y que era: en la casa se ora, en la casa se ora, pero en la calle se manda, en la calle se ordena. Cuando la lección de Dios está en tu vida, ¿qué es lo que tú haces? Tú ordenas. ¿Qué hizo Yeshua en la calle? ¿Qué hizo Yeshua en la calle? Ordenaba. En tu casa tú tienes que aprender algo. En tu cuarto secreto tú estás buscando a Dios. Tú estás asegurándote con Dios. Tú estás teniendo la presencia de Dios en tu cuarto secreto. Pero cuando tú sales del cuarto secreto y tú ves que en tu casa hay un hogar que se está destruyendo, tú ves que hay hijos que están problemáticos, sea lo que sea que esté ocurriendo, tú dices, no, yo tengo la victoria ahora porque la unción de Dios está en mí. La unción es la capacidad que tú tienes para tú enfrentarte a Satanás, para enfrentarte a los demonios y tú salir victorioso. ¿Entiendes ya? Pastor, pero es que yo he luchado. Si tú dices que estás luchando y no estás ganando la victoria, es porque tú realmente no te has enfrentado con toda la autoridad en contra de Satanás y con la autoridad que el Espíritu Santo ha puesto en ti. ¿Entiendes? No has tomado la autoridad. Esta mañana yo estuve hablando acerca de algunas cosas, señales, que muestran que la victoria nos pertenece. Señales que muestran que la victoria nos pertenece. Eso te lo hablé esta mañana, ¿verdad? Y tú conoces ya las señales. Y si no lo has visto, mira el video de esta, de esta mañana otra vez. ¿Entiendes? Ahora, ahora bien, ¿qué te digo a ti? Estas son las señales. Pero tú te vas, ahora mismo, a tomar la unción que el Espíritu Santo ha puesto en ti. A través de la oración tú lo logras. A través de la búsqueda de Dios. A través de estudiar la palabra tú lo logras. Tú la adquieres, tú lo consigues. Tú comienzas a hacer esto, y vas a ver que la victoria de Dios está en ti. Que la victoria de Dios está en ti. No es, mira, Charles Finney decía algo que me gusta muchísimo a mí: no es lo que tú digas, es lo que el Espíritu Santo diga. No es lo que tú hagas, es lo que el Espíritu Santo haga. No es como tú te muevas, es como el Espíritu de Dios se mueva. ¿Entiendes? Eso es lo que tiene que haber en ti. Eso fue lo que caracterizó a Josué, fue lo que caracterizó a Moisés, fue lo que caracterizó a Abraham, la unción del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y fíjate una cosa, que nosotros tenemos ventaja sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos por momentos. Sobre Elías venía por momentos el Espíritu de Dios. La palabra declara, y vino el Espíritu, el Espíritu de Jehová sobre Elías, y dijo tal cosa, o hizo tal cosa. Sobre ellos el Espíritu Santo venía por momentos. ¿Entiendes ya? Pero, ¿qué ocurre con todo esto? En nosotros el Espíritu Santo está en todo tiempo. En nosotros el Espíritu Santo se está moviendo en todo tiempo. Entonces, nosotros, nosotros los que estamos caminando en la presencia de Dios, los que estamos creyendo en la presencia de Dios, no necesitamos en lo más mínimo que tengamos que esperar a que el Espíritu Santo venga porque el Espíritu Santo está en nosotros en este momento ahora mismo el Espíritu Santo está en ti ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en ti entiendes el Espíritu Santo está en tu vida ahora mismo y qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas el Espíritu Santo no más nada que el Espíritu Santo está en ti que el Espíritu Santo se mueve en tu vida y que haya ese cambio radical que tú estás buscando y que tú estás necesitando. Hay algo que, que el Señor Yeshua siempre decía. Yeshua siempre decía, oye, por ejemplo, al final dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Y qué significa que yo he vencido? Significa que no es que voy a tener otra victoria. Si, no significa que tengo que esperar, no. Cuando Él dice: Confiad porque yo he vencido, ¿qué es lo que significa? Ya tú tienes la victoria. Ya la pelea fue arreglada, ya tú ganaste la victoria. Entonces, yo quiero que en este momento tú digas, Señor, yo quiero esa unción que viene de ti. Quiero esta unción, Señor, que depende de ti. Quiero que tu presencia ahora esté en mí. Quiero que tu gloria ahora se manifieste en mí. Y quiero ver, Señor, cómo la unción va a comenzar a trabajar a través de mí. ¿Y qué tú vas a hacer entonces después de ahí? Es que tú no vas a esperar. Bueno, tengo que decirte algo aquí. Y eso será otro tema que, que lo vamos a tratar más adelante. Porque a veces no reconocemos y no diferenciamos. La guerra espiritual, ¿verdad? De la liberación de demonios. Cuando yo no veía, había una señora en la iglesia, eh, ella está en la presencia del Señor ahora, y esta señora, ella se iba a diferentes lugares a echar fuera demonios. Pero sin embargo, ella decía que oráramos por ella porque en su casa había un demonio. ¿Qué ocurrió con esta hermana? Ella no diferenciaba la guerra espiritual de la liberación espiritual. ¿Entiendes? La liberación espiritual es cuando tú estás echando fuera demonios, cuando tú estás echando fuera espíritus que se están levantando en contra tuya y en contra de los tuyos. Esto es la liberación espiritual. Ahora bien, la guerra espiritual, porque era lo que ella no diferenciaba, la guerra espiritual qué es? La guerra espiritual era lo que le esperaba ella en la casa. ¿Por qué? Precisamente porque ella iba a liberar y echar fuera demonios, y en su casa le esperaba una guerra, pero ella no identificaba eso, y yo mucho menos. ¿Entiendes? No estoy diciendo que la hermana está mal no, yo mucho menos. Claro, hasta en aquel tiempo yo decía, pero ¿por qué ella no saca a los demonios de su casa mejor?, decía yo. ¿Por qué no saca a los demonios de su casa? Era porque ella no entendía, ni comprendía que una cosa era la liberación espiritual, otra cosa era la guerra espiritual. Ahora bien, la unción te capacita a ti para tú moverte en la guerra espiritual, como también en la liberación espiritual. Cuando la unción de Dios está en tu vida, dice la palabra, que nadie tendrá que enseñarte nada. Cuando yo comencé a echar fuera demonios, a mí nadie me tuvo que enseñar nada. Nadie me dijo a mí, óyeme, eh, ven para acá. No. Yo comencé a echar fuera demonios y punto. Y el Espíritu Santo me decía, haz esto, di aquello, muévete de esta forma. Y así comenzaban los demonios a salir. Comenzaban a salir. ¿Por qué? Porque la unción se estaba manifestando. Porque la gloria de Dios se estaba manifestándose. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a ver. Cómo la unción del Espíritu Santo se manifiesta en ti. Cómo la gloria del Espíritu Santo comienza a moverse en ti. Cancelando y destruyendo toda obra del diablo. Destruyéndolo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos declara claramente de cómo Yahshua así iba haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. ¿Entiendes? De la misma manera también tú tienes que entenderlo: que Dios está contigo y que asimismo la obra de Satanás tú la tienes que destruir. ¿Cómo? En el nombre de Yeshua Hamashiach. La tienes que destruir. La tienes que destruir. Y tienes que comenzar a tomar la victoria que realmente te pertenece a ti. Derribando todo argumento, sacando fuera toda obra de Satanás, todos los demonios que están en tu casa, en tu casa. Si hay una guerra espiritual, tú tienes que entender algo. Puede haber una guerra espiritual, pero cuando tú hablas de guerra espiritual, hay una victoria garantizada en esa guerra espiritual. Si tú hablas de la liberación de demonios, pues de la misma manera también, tienes que echar fuera a los demonios porque no se te pueden sujetar, porque es una promesa que Dios te ha dado en tu vida. Es una promesa que Dios ha puesto en ti para tú ganar la victoria. ¿Y cómo yo consigo la victoria? A través de la fe. Dice el apóstol Juan, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tu fe vence al mundo, tu fe vence toda obra de Satanás, tu fe vence todo lo que se levanta, tu fe comienza a arrancar, a destruir, amén, a echar fuera, a sacar, a sacar. ¿Me entiendes? Porque hay una victoria que está garantizada en tu vida. Hay una victoria que está garantizada en tu vida. Y de esa victoria es que se habla el día de hoy. La unción para la victoria te habla a ti de que tú tienes ya que moverte en esa dimensión de fe. La dimensión de la fe te lleva a ti, amén, a tu conquistar aquello que nunca nadie ha conquistado. A tu echar mano de aquello que nadie más ha podido echar mano. A tu obtener la victoria. Nadie había vencido a un gigante como el que venció David. Después que David mató a Goliat, déjame decirte que los demás... Comenzaron también a matar gigantes. Los que siguieron a David se convirtieron en matadores de gigantes. Y de la misma manera tú tienes que convertirte en un matador de gigantes. Todo lo que se levanta en contra tuya, tú lo echas fuera en el nombre de Yeshua Hamashiach. Tú lo echas fuera y tomas la libertad en el nombre de Yeshua Hamashiach. ¿Entiendes ya? Hay una victoria garantizada que el Espíritu Santo quiere poner sobre tu vida. Hay una victoria garantizada que el Espíritu Santo te quiere entregar. ¿Y cómo es? Tú tienes que recibir esa unción para la conquista. La unción para la conquista, la unción para la conquista y comenzar a tomar autoridad en cada cosa, porque la unción está en ti. Ahora tú tienes que activarla con tus palabras, declarando la palabra de Dios, declarando lo que Dios te ha dicho a ti, declarando la gloria que Dios ha puesto en ti. Amén. Amén. Aleluya. Yo creo que todos nos en este momento en oración, vamos a creerle a Dios. Y vamos a movernos en oración en el nombre de Yeshua Hamashiach. Aleluya. Amén. Ahora en el nombre de Yeshua Hamashía. Declaramos tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Y estamos, Señor, creyendo en tu palabra. Y nos estamos moviendo, Señor, en tu palabra. Creyendo, Espíritu Santo, que tú estás haciendo la obra en esta hora. En el nombre de Yeshua Jamashía. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Estamos aplicando tu sangre preciosa. Estamos aplicando, Señor, tu sangre preciosa. Y estamos declarando, Espíritu Santo, que te mueves en autoridad. Que te mueves con poder, Espíritu de Dios. En el nombre de Yeshua Jamashía. Y que ahora mismo la unción que desata el yugo, la unción que rompe el yugo, ahora mismo, Señor, es activada en el nombre de de Yeshua HaMashiach Creo que si tú me estás viendo ahora mismo tú coloques tus manos hacia la pantalla y que declares en el nombre de Yeshua Hamashia que ahora mismo esa unción de, de, de conquista está activada en tu vida, que esta unción de conquista está activada en ti ahora, en el nombre de Yeshua Hamashia. Ahora declaramos tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Declaramos, Señor, que es activada la unción en la vida de cada persona que nos está viendo. Ahora, en el nombre de Jesús Hamashia, cancelamos, destruimos, rompemos toda ligadura de Satanás. Y declaramos que tu gloria es manifiesta ahora mismo en este lugar. Ahora, Espíritu Santo, yo oro por cada persona que nos está viendo. Y declaro tu presencia, declaro tu voluntad ahora mismo. Cancelando. Destruyendo y trayendo, Señor, tu unción poderosa en la vida de cada persona. En el nombre de Yeshua Hamashiach. Lo declaramos, lo creemos, Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que algo grande tú estás haciendo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Aleluya. Te bendigo en este momento y te dejo con estas palabras, sabiendo que el Espíritu Santo algo grande está haciendo contigo y en ti. Así que, Shalom, Shalom, bendiciones. Y nos vemos pronto si así el Espíritu de Dios lo permite. Shalom.